¿Cómo? Ya estamos a hoy a 30 de mayo, Jonathan, Así es. a 3 días de que se cierren las campañas a la gubernatura y a los Y a las diputados diputaciones, locales. exactamente. ¿Qué tal, Pues así chicos? es. ¿Cómo están? Buenas Buenas tardes. ¿Qué están hablando tardes. tan afanosamente? Pues, ¿qué crees que ya en 3 días se inicia la veda electoral? Oye, qué rápido pasaron los días, ¿no? Volaron. Eran 60 días de campaña para la gubernatura y Y 45 de 45. diputados, que termina el 1 de junio. Así es, y el día 2 ya inicia la veda electoral. ¿Saben qué es la veda electoral? Pues claro, es el reposo o la meditación, por así decirlo, o reflexión que tienen los ciudadanos antes de ir a ejercer su derecho del voto. Es un tiempo en donde queda prohibidísimo hacer cualquier tipo de proselitismo a favor de algún candidato, bueno, en general de los candidatos. O sea, es decir, como dice Vero, son días de reflexiones para que las personas piensen bien a conciencia sobre lo que van a hacer con su voto. No, no, y Sí. además en ese periodo no se puede revelar ninguna encuesta No, y ni los ciudadanos, ni medios de de comunicación. comunicación, ni de radio, televisión En o general, en creo que redes todas las sociales, todas personas. las, ni siquiera los partidos, o sea, nadie tiene el derecho de en este tiempo de realizar ninguna promoción o publicación a favor de ninguno de los candidatos o los partidos. Únicamente la institución o es el gobierno que está permitido a dar información, pero solamente de salud, educación o protección civil en caso de alguna emergencia Incluso la natural. información de, o sea, los medios de comunicación en nuestro caso, de cuántas casillas van a ser, en dónde van a estar posicionadas, a qué hora abren, a qué hora cierran, todo Eso sí, eso sí como se puede de hacer. manera informativa. El punto o lo importante es no llamar al voto, no invitar a la gente a que vote por algún candidato, o sea, Exactamente. que eso queda prohibidísimo. Sí, exactamente. Igual recordemos que a partir del 1 de junio empieza la temporada de huracanes y Protección Civil tiene que dar a conocer lugares de resguardo y todo por si algo pasaba. Más aún ahora que con lo que tenemos de Ágata del lado de Oaxaca, ¿no? Así Oaxaca, es, sí, hay que así estar muy es. pendiente. Y bueno, ya estamos a 40% de probabilidad aquí en Quintana Roo, Sí, es así otra que que hay se que está estar igual formando aquí en la pendientes. península de O sea, no hay Yucatán, que ¿eh? confiarnos. Por cierto, exactamente vamos a hablar. ¿Qué no se puede hacer en esa temporada electoral? En esta veda electoral. Bueno, los partidos y los candidatos no pueden distribuir ni promocionar su figura pública. Jonathan. No se pueden hacer, digamos, como Llamar a eventos voto. públicos en Exactamente. donde se esté llamando a la gente al voto. O sea, los eventos privados sí, eso Sí, sí se puede eso se puede realizar. hacer. Igual no se pueden publicar encuestas ni resultado alguno durante esta campaña. Totalmente prohibido durante los próximos 3 días, 2, 3 y 4, y Así 5 es. incluso, ¿eh? Y tampoco se pueden hacer marchas ni pasar por las puertas de las casas de las personas diciendo que voten por tal partido, por uno u otro partido o candidato. Exactamente. Y al igual, los candidatos tienen prohibido hacer cualquier tipo de publicación en redes sociales, exceptuando si es, por ejemplo, a situaciones de la vida común, no sé, Ah, no, sí, pasear a tu claro. perro, Exacto. o sea, cualquier cosa se puede hacer, exceptuando cosas llamando al voto, Eso es lo incitando que al sí voto. se puede hacer. Porque además el Instituto Federal Electoral, Nacional. ajá, Nacional Electoral, sanciona muy fuertemente porque de 1 a 15 años de cárcel puede ser una de las sanciones o de 1.000 a 5.000 pesos Mínimos. de salarios mínimos, Sí, claro, días de salarios mínimos, es muy perdón. estricto en ese aspecto la autoridad. Igual los ciudadanos tienen que estar muy conscientes que pueden cometer un delito electoral, porque todos pueden ser causales de un delito. No porque seas un ciudadano corriente no puedes caer en un delito. Ni los ministros de culto, ni los sacerdotes, ni los líderes locales. Nadie debe llamar al voto, ni mucho menos hacer campaña durante este periodo de reflexión. Así Es es. importante respetar la veda electoral. De lo contrario, caerías en un delito y las consecuencias ahí están. Y usted recordará, soy Masteca, en el año pasado hubo un incidente con algunos influencers. Con bastantes Con bastantes, Con algunos bastantes. influencers. Que los Durante una castigaron. veda electoral. Exactamente. Los quisieron hacer de manera disimulada. Pero. Pero no puede ser tanta coincidencia con la misma forma. O sea, hay veces los políticos o los partidos políticos piensan tomarle el pelo a las autoridades y no debiera ser. Porque
aunque estamos conscientes que si es un periodo de reflexión, no debemos incidir en el voto ni nada por el estilo, no nos hagamos de graciositos haciendo cosas que no debiéramos hacer. Claro, pensando que nadie nos va a descubrir. Exactamente, es como si a ti se te ocurriera decir el día 3, soy un ciudadano común y voy a llamar al voto. Estás cayendo en un delito. Así es. Así es. Si lo, ¿qué no pueden hacer los candidatos? Subir en las redes sociales un pensamiento sobre mi mamá, sobre mi paseo a mi perro, la vida cotidiana de ellos. Exactamente. No, eso no, hacerse no presente, pero sin incitar al ciudadano a que vote por él. Exactamente. Estos tres días que vienen, el 2, 3, 4, como si la política no existiera. Hablemos de cocina, hablemos de juego, hablemos de fútbol, hablemos de cualquier cosa, menos de política. Exactamente. Es por eso se llama veda electoral. Aunque la veda electoral es realmente 60 días antes. Cuando empiezan las campañas a partir del 3 de junio, los partidos en el poder no pueden publicar sus acciones. Que si ves que el gobierno, inauguro tal cancha, sí. Pero realmente de esa fecha empieza el periodo, la veda electoral. Como ustedes recordarán, desde el 3 de abril en Quintana Roo, hasta hoy no publiquen nada de lo que hace el gobernador, porque estaré incidiendo en una votación. Claro. Ahora viene el periodo de reflexión ciudadano, en donde involucra a todos los quintanarroenses, en el caso de Quintana Roo, a todos los estados, en este caso recordemos que son seis estados, y en su momento participa todo México. Así es. Igual hay que recordar que en la veda electoral hay prohibiciones, por ejemplo, no hay venta de bebidas alcohólicas. Ah, no, desde el día... Desde el primer minuto del día sábado no hay venta de bebidas alcohólicas. Hasta el lunes. Y también prohíben en algunos lugares, no sé si voy a sacar, que haya fiestas públicas, por ejemplo, que vea un cantante, que vea todo, ajá, lo prohíben completamente. Sí, porque buscan la forma de que el ciudadano esté en sus cinco sentidos el día que vaya a ejercer su voto, que no esté bebido, que no esté trasnochado. Claro, y no tendría ningún sentido el hacer esta veda electoral si un día antes de la votación están en estado de ebriedad. Y las emociones se pueden desbordar. ¿Estás de acuerdo que luego hay muchos ciudadanos que se apasionan con la política? Y podrían perder mucho, digo, con el alcohol es un factor que te puede hacer emocionarte de más. Sí, cambiar. Y las consecuencias podrían ser canijas. Entonces, por decir la verdad, mejor vamos a evitar esto, tres días antes, no pasa nada. Sigamos hablando de esos tres días, y casi en otros medios de comunicación, hablar sobre ubicación de casillas, sobre cuántas boletas, sobre cosas que no sean como los... El objetivo de los candidatos, ¿no? Por ejemplo, decir, claro, fíjate que tal culo que va a prometer que si llega, va a ofrecer becas a todos. No, nada de eso. Cuidadito porque caes en un delito electoral. Por eso está la FEPADE y eso va a estar muy vigilante seguramente. Y muchos han sido sancionados por este simple detalle. El hecho, las redes sociales igual están siendo vigiladas, ¿sí? En años anteriores sí que se han aprovechado de eso. Uh-huh. Pero actualmente ya es más vigilado. Entonces, ciudadanos, tengan cuidado, estén conscientes de que no caigamos en un delito electoral y mañana digan, pues no sabíamos, ese no es pretexto. La ley dice, el no conocer no te exime de tus responsabilidades. Exactamente. Es así. Los amigos de Cancún, el Contrapunto Noticias, la veda o el periodo de reflexión inicia el día 2 y termina hasta después del cierre de casillas, que es el domingo 5 de junio a las 6 de la tarde. Así es. En el que no se pueden dar ni encuestas ni resultados, ya hasta las 9 de la noche aproximadamente ya se van a dar a conocer los primeros resultados de ese día en el que van a participar más de 1,300,000 personas en Quintana Roo, y que se va a elegir un gobernador y se va a renovar la Cámara de Diputados locales, que lleva 15 por la vía relativa y 10 plurinominales. Soy Sergio Mastén, Verónica Núñez y Jonathan Estrada. Para Cancún Channel, Contrapunto Noticias, elecciones 2022. No deje de seguirnos, denos like, compartan nuestra transmisión. Y si tiene alguna pregunta, háganos saber. Hasta luego.